Muy buenos días, muchachos. 9:00 a.m. y aquí comienza Upa Chalupa con toda la energía, toda la buena onda, con mi gran compañera, la más linda, mi querida Claudita. ¿Cómo estás, socia? Bien, ¿y tú, Kiwito? ¿Cómo estás? Bien, un poco. ¿Cómo me hiciste? A ver si medio cansada, pero ya estoy con toda la energía de siempre. Así medio, que ayer hice muchas cosas. Sí, y te vi en las redes sociales repartiendo torta en el hospital. Sí, pues, wow. Bueno, ayer le dieron de alta a mi papá, que lo operaron, ustedes saben, le operaron del intestino y le sacaron el apéndice, una operación más o menos. Y que ayer le dieron de alta, tuve que ir a buscarlo y todo eso. Pero quiero agradecer a la gente del hospital de la Florida, que se portaron muy, muy bien con mi papá, se está recuperando bien, así que a echarle para adelante. Oye, les quería mostrar, Claudita, mira, ustedes saben que esta pieza que tengo yo aquí era como la pieza del cachivache. A ver, déjame ver. Y ahora mira, estoy ordenando, mira, encontré foto de mi Cami, mira mi Cami cuando la veo, ¿no? Se ve, ay, bien, ¿no? Qué linda ella. A ver, muestra. Ay, cuando estaba en el colegio. Ese fue el primer día de clase, el primer día de pre-kinder en el colegio SEC. Mira que es linda. Qué linda, hermosa. Encontré esta otra Cami, mira. ¿Qué más? Está bien, ¿no? ¿Se ve? Sí. Con mi Cami, eso es en Costa de Osagüipe, cuando las vacaciones solo. Bueno, ay, yo estaba separado, ya tenía que salir. Linda. Bueno, encontré esta también de Solo, esta de Solo TV. ¿La ven o no? Más o menos. ¿Ahí? Ahí sí. Esta de Solo TV con todos los monos. Bueno, siempre yo le he dicho. Ahí ya suelte los monos. Este que con el dedo ese mono, ¿sabes quién es? Rodrigo González, que es standupero. No te creo. El burro que está acá, el gran León Murillo. Chuta, es que yo no lo veo. No sé si yo estoy piti, pero... Bueno, la ovejita que estaba acá, esta oveja, no se la mostraba otro día. Esa, la voz la hacía la Renata Bravo. La Renatita. El elefante. Besito para ella. El elefante trompita. ¿Ya? Ahí tenemos un invitado también, el gran Kurt Carrera. El tututú. Bueno, él. Sí, oye, el póster. Muestra el póster, a ver. Ah, no, este póster es de cuando hice Fiebre de Baile. Un programa que hacía Julián. Ya. Que hacía Julián en Chilevisión. Qué lindo. ¿Qué edad tenías ahí, Kiwi? Ahí estaba, flaquito. Sé que eso fue cuando salí de pelotón, que bajé como 30 kilos. Eso fue hace 10 años, en el 2010. ¿Cómo pasa el tiempo? Voy a sentarnos, me voy a poner de pie, como dijo Pedro Perculo. ¡Ay, se me cayó el teléfono! Ahí sí. Te desmayaste. No, me voy a poner de pie, porque hay que presentar a esta invitada que teníamos, que es maravillosa. ¡Ay, me encanta ella! La admiro un montón. Es muy facética. Es pura buena energía, es cariñosa, es chora, es divertida, la hace a actuar, buena para bailar, buena para cantar, buena para actuar, buena para todo. No voy a seguir. Sí, todo lo hace bien, es como la mujer perfecta. Se levantó tempranito con el pelo mojado, ya cachamos ya. Hoy tenemos muy bien invitada a mi gran amiga, la Karen Loquenbay, la grande Karencita. Hola, sí, eso, necesitamos aplauso. Besitos para ti, Claudita. Besitos, socio Kiwi. Un abrazo grande para ustedes. Y qué rico verlos así a la distancia y todo, pero de todas maneras no me siento cerquita. Oye, la Claudia también anda con el pelo mojadito, ¿ah? Sí. Yo vivo con el pelo mojado. ¿Ah? A ver. Estaba mirando tu niñita preciosa y las fotos chiquititas, ¿no? Me encanta cómo estás decorando todo ahí. Cuando te tuvimos además de recluta en pelotón, oye, y el programa con Juliano, ahí estaba haciendo memoria y recuerdo de todas las cosas lindas que tienes ahí. Bueno, que forman parte además de la historia de uno, así que... Qué nostalgia para ustedes. Sí, la Karen conoce a la Karen de chiquitita, po. Chiquitita, pude haber sido su mamá. No. ¿En serio? No. A ver, cuenten eso. Cuenten cómo se conocieron. Karen, no me hagáis hablar, Karen, porque mamá no. La madrí por ahí. Cuenten cómo se conocieron. A mí la Karen en una época era la mujer perfecta. Todavía lo es, pero en una época. Eso. Yo me acuerdo domingos. En la casa de mi gran compadre Felipe, y la Karen la hacía todo así. Hacía que jugaba con los niños. Oye, yo le decía, weón, esta es la mujer perfecta, weón. No, Kiwi, no, tremendo lote y queridos amigos además. Y el Kiwi, te juro, de esa persona. ¿Sabes qué pasa, Claudia? Yo como que creo que es bueno tenerse un segundito a hacerle como un homenaje al Kiwi, porque mira. Me están matando. Mira, genial, me parece. En esta época donde uno está, yo no cachaba a tu papá, pues Kiwi, ¿está bien a todo esto?
Sí, no, estuvo complicado. Lo que pasa es que el año pasado a mi papá le sacaron un riñón. Ya, oh, ya. Por cancerígeno, pero se recuperó. Pero eso le trajo complicaciones al estómago, porque cuando te sacan un riñón te sacan todo lo de la guata. Entonces, entonces en el acomodo le empezó a fallar el intestino. Y ahí se le complicó la apéndice. No, y lo peor de todo, Cali, la operación fue grande. Mi papá no quería ir al hospital porque nadie quiere ir al hospital. Ahora, no, por nada. No, y nadie quería ir por la cuestión del coronavirus, ¿cachai? Sí, no quería. Sí. Estuvo, y salió bien. Sí. Qué bueno, dale un besito grande a tu papá. Oye, ya, bueno, ¿sabés por qué Claudita te decía que quería hacerle un homenaje al Kiwi? Porque en esta época en que estamos todos como preocupados de no contagiarnos, mi mamá que también se contagió coronavirus y que está bien por suerte y que los adora, así que le mando un besito porque los está escuchando. Mandémosle un besito. ¿Cómo se llama tu mamá? Silvia, escuchando y Silvia, viendo. Un besito para Silvia. Sí. Oh, pues voy a contar la historia. Dale, Claudia, sigue con mi homenaje, Karen, sigue con mi homenaje. Voy a decir con el homenaje al kiwi. Entonces, estamos todos pendientes de no contagiarnos, de salir de esto, de salir de esto. Y el kiwi, o sea, no solamente es eso, sino que además se preocupa de ayudar. Yo creo que, te juro que es de esa persona entrañable. Yo lo veo con una energía y llevando, y además emprendedor, y con sus tortas, y en la Florida acarreando, y llevándole una sonrisa a la gente. Mira, en estos momentos en que es tan importante como el aterrizaje, además uno se preocupa del día después, de la salud mental, de cómo vamos a estar todos, ¿no es cierto? Como, no sé, esos abrazos cariñoso y esa sonrisa y esas palabras contenedoras, reponedoras, reconfortantes. O sea, te prometo que yo creo que ustedes, así los comunicadores son clave. Y el kiwi, o sea, como que yo, bueno, le pasa a mi mamá, la veo que de repente lo ve y como, ¡ay, el kiwi! Como que ya se alegra. Entonces, es tan importante como ese apaño y esa posibilidad de sentirnos cerca de gente que queremos, a la que le creemos, en la que confiamos y que siempre va a tener ahí una sonrisa para recibirnos. Así que, kiwi, creo que tu labor ahora ha sido, pero increíble. Maravilloso. Y la verdad es que, mira, yo reconozco que cuando empezó esto, cuando empezó la cuestión de la pandemia, dije, ya va a pasar, ahí pasó un mes y me empecé a bajonear, y yo soy, como también soy para arriba, también soy para abajo, que bueno, me da la lecera, me pongo un chiste. Pero cuando empecé a hacer voluntario en la Florida, que bueno, ahí la Andrea Molina, que trabaja en la municipalidad, me dijo ya que podía ser voluntario y todo, y ahí, que ahí se me abrió todo. De que dentro de todo lo mal que lo estamos pasando, y muchos chilenos muy, muy mal, es que me llenó el corazón y la cabeza empezar a ayudar, y como que empezaban a salir oportunidades, ¿cachai? Como que me hizo un switch, un cambio en el switch en la vida, la voluntad de ayudar, en serio. Oye, yo conté todo acá, ayer hablaba con una chica súper, una cabra joven que es de Icalma, y ella, fíjate que se va siempre al interior, así como de la cordillera, la región de la Araucanía, a ayudar. Yo creo que eso de ayudar, ¿sabes? Que en estos momentos es como tan reconfortante. Me decía, oye, estaba todo nevado, había unas comunidades ahí mapuche, les llevé algo, tenían montones de necesidades. Después hay otra chica con la que hablé, que es de Arica también, me decía, mira, o sea, todo lo que uno puede ayudar en estos momentos, yo creo que eso, fíjate que le da como un propósito a todo lo que estamos pasando, genera comunidad, pertenencia. O sea, ojalá, bueno, todos ahí logremos, ¿no es cierto? Cuidarnos. Que uno, claro, cuando ayuda, el motivo fundamental es ayudar a la gente, pero es una gran ayuda para uno. Si uno cuando se ayuda también uno mismo, que se puede abrir el corazón, la cabeza, todo. O sea, es un ida y vuelta, no solamente entregar ayuda, la ayuda viene al tiro de vuelta, porque el cariño de la gente, sentirse útil, sentirse vivo. Eso es muy importante. Y en todo sentido, fíjate que ayer hablaba con otras chicas más que son de una fundación que se llama Garras y Patas, porque yo tengo una perrita adoptada de esa fundación. Entonces me decía, mira Karen, dentro de todo lo que ha pasado, a veces noticias súper tristes y malas y durísimas, por ejemplo, dice que han aumentado un montón, mucho las adopciones de perrito, como cambiarle el destino a un animalito de la calle. Entonces me contaban que bueno, me invitaron a una actividad que tienen el sábado para que podamos ahí entregar en adopción estos animalitos. O sea, me dice, mira, dentro de todo también están pasando cosas que son positivas, que son buenas, que tienen que ver con acompañarse en familia, con generar vínculos. ¿Y a dónde los pueden contactar si quieren a alguien adoptar un perrito? Oye, mira, Fundación Garras y Patas se llama... Buena. Tiene Facebook, tiene Instagram y todo. Yo tengo una perrita que es de ahí, fíjate que eran 7 hermanitas. Mi hija es voluntaria también. Entonces, eran 7 hermanitas y la mamá parece que las había enterrado para protegerla. La tiene que le hizo como un hoyito. Entonces le pusieron las topitas. Y adoptaron a todas las topitas, menos a la mía, porque la encontraban feíta y todo, nadie la quería. Bueno, y al final la Manuelita me decía, mamá, hogar temporal. Y yo decía, Manu, ya tenemos 2 perritos. Bueno, igual digo acá esta topita.
y hasta el día de hoy está preciosa, grande, exquisita. El día sábado vamos a hacer, bueno, a propósito de todos los perritos que están sin adoptar, voy a estar en el Instagram Live, entonces voy a ir hablando con las casas así de donde están ellos de manera temporal, y ahí los vamos a ir ofreciendo, a ver si le encontramos casa a estos perritos y les cambiamos la vida y le damos una familia y la posibilidad de crecer sanitos, cuidados y amados. Maravilloso. Hoy, Karen, ¿cómo ha cambiado tu vida con esto de la cuarentena? ¿Cómo ha cambiado lo que van haciendo en la casa? O sea, porque tú estás con tu marido, con niños, para que la gente sepa un poquito qué es lo que pasa con un artista en el fondo, con alguien famoso, pero que en el fondo igual es una persona. Sí, mira, yo fíjate que estoy, dentro de todo lo terrible, también ha sido bueno porque como que me he reencontrado con Marco de alguna manera. Marco trabaja mucho. Estaban mal, sigan a separar. ¡Ay, un camino! No, pero porque tú trabajas mucho fuera de Chile, entonces sí. Lo que también es bien rico porque permite hacer como independencia y toda la cuestión. Entonces trabaja, bueno, en México, en Argentina y en Francia. Y hace clase y tiene su asesoría y todo. Entonces, le toca viajar hartos días al mes. Y que lo haya pillado acá en Chile, puesto que fue una buena noticia, porque si no, podríamos habernos mandado como el Rafa Araneda. ¿Te acuerdas que el Rafa se demoró como 2 meses en volver al Miami? Estaba en Miami. Entonces, yo encuentro que dentro de todo, claro, ha sido bueno. Le he sacado trote acá arreglando todo. O sea, estar juntos, ¿sí? Yo creo que ha sido un descubrimiento y me cae bien y me encanta y lo pasamos bien juntos. ¿Ah? Y Marco, bueno, para eso decir, sacar el trote en la casa, bueno, sí, para hacer cosas, arreglo, taladro, enchufe, cosas así. Descubrimos, sí, viste que uno descubre habilidades, así como mucha gente dice, oh, mira, fui capaz de cocinar, de hacer, no sé, mi pan y todas esas cosas. Marco, fíjate que tenía hartas habilidades como para hacer cosas que yo no... Tenía mucha habilidad manual, fíjate, que no... que tú no habías descubierto. Con tanto viaje aprendió las habilidades manuales, pues. Ay, que eres ahí incisivo. Ay, la mujer que tiene. De no sé, pues siempre hay cositas que hablar y todo. Y te prometo que ha sido, pero no, genial. O sea, ha sido bueno en términos de familia. Yo creo que, bueno, estamos todos preocupados. Marco también tiene una mamá que es así como de riesgo y todo. Pero sé que ha sido para nosotros como bueno de encuentro de familia. La Fernanda ya no vive acá, estoy con la pura Manuelita, tiene 15 años, así que la Fernandita está sola y nos la vemos hace un buen rato. Y esa es la parte difícil, pero es que mira, yo encuentro que uno no tiene que pensar tanto en eso, no tiene que estar como, qué rico tener la tecnología, ayudarle a los adultos mayores a estar como conectados. Llamada, porque tú, mi mamá es seca ahora mandando stickers, ¿cachai? Yo creo que a veces se equivoca y me manda stickers que son como para unas amigas, como para otro. El negro WhatsApp. Me van a matar. Oye, Karencita. Pero mira, me pasó otro día. Tú decís, de poder a la gente. Claro, yo veo a mi hija también por Zoom, por videollamada, a mi nieta. El otro día estaba de cumpleaños. La nana que crió a mi hija, no es que crió porque mi ex mujer no estuviera, pero ayudó a criar a mi hija, ayudó a criar al hermano de mi de la Cami, al Matías, y yo la estaba ayudando a criar a mi nieta, la Pili. Y estuve de cumpleaños el otro día. Y yo le llevé una torta. Y yo a la Flo, a mi nieta, no la veía hace rato. Y bueno, fuera todo ahí en el patio, llevé la torta y la Flo salió, la Andrea la tomó en brazo. Ay, miren la emoción que uno siente, o sea, digo, cuando uno se vuelve a reencontrar con la familia, poder abrazarlo, va a ser un momento tan lindo, porque yo que la vi a 3 metros me puse a llorar. Sí. Imagínate cuando uno pueda abrazar nuevamente a la Fernandita, a tu mamá, va a ser una emoción, algo tan lindo, un reencuentro muy bonito para toda la familia. Sí, todos. Ese encuentro, tan esperado, Claudita. Yo creo que sí, pues bueno, a todos nos pasa con nuestros papás, ¿no es cierto? Por cuidarlos no lo hemos ido a ver, pero por cuidarnos a todos. Uno nunca sabe cómo tiene sus defensas, uno nunca sabe cómo va a reaccionar este bicho dentro de uno. Así que bueno, hay que cuidarse. Pero ese día, dices tú, Kiwi, del reencuentro, yo creo que va a ser precioso. Nos va a llenar de imágenes, de abrazos y de fotos. Yo creo que ese día de reencuentro... ¿no? Yo creo que todos van a tener que pedir tortas kiwi tortas, tortas para la familia. Oye, ¿qué variedad de torta tiene? ¿Qué variedades tiene kiwi? Tenemos, mira, son de tres leches, tenemos Brigadeiro. Prestigio, Brigadeiro, tenemos, bueno, nuestro chef es brasileño. Entonces, tiene mucha, bueno, Miguelo tiene la Miguelina, porque bueno, esto es con mi compadre Miguelo. Miguelito, que es lo máximo, le mando un beso de oro. Ahora yo quiero sacar una que sea de maracuyá y le quiero poner marakiwi. Marakiwi.
Oye, oye, chicos, de que me traiga la torta a mi hielo. Sí, pues, ¿la lleva Miguel o la llevo yo? Sí, cualquiera de los dos. No, si yo quiero que me la traigáis tú también, Kiwi, si yo te amo a ti, pero también sí. Para pa variar el gusto, digo. Pa que... Cuesta el doble. Pero, cuando quieran. Cuesta el doble. Hoy, chicos, sabes que tenemos muchos saludos esta mañana. Estamos recibiendo mucho cariño, eso se agradece a todos nuestros seguidores de Lupa Chalupa, obviamente porque tenemos a Karen Dogan Bailen. Gracias a todos, un beso grande a todos los que están ahí conectados. Mira, voy a Claudia Clomarí, que es la presidenta del fan club de Luis Miguel en Chile, le manda muchos cariños a Karen. ¡Linda! ¡Buena! Lorena Patricia Balden. Es mi hermana. Gracias, muy bien. Después Gabriela Lira manda muchos cariños a todo el equipo. Pedro Angel. ¿En serio? ¿Pedrito? Está conectado. Nos manda. ¿Invitémoslo mañana al programa? ¿Invitémoslo mañana a Pedro? Y dice Kiwi, habla de Solo TV, te quiero mucho. Mira, qué bonito. Sí, oye, Pedrito Engel, que es un hombre increíble, maravilloso, mágico, libre y genial, le mando un beso grande, mi familia lo adora. Era muy amigo de mi suegra, de su mamá, de la Marta Rivas, que era una mujer excepcional y fantástica. Así que Pedrito, para ti un beso gigante. Estamos qué buena onda. Yo hace muchos años, cuando era asistente de producción, cuando todavía no era rostro, yo era asistente de producción y acompañé a un periodista, Juan Pablo Rojas. Fuimos a hacerle una entrevista. Juan Pablo. Trabajo contigo en el Pase lo que pase. Pase lo que pase, sí. Pues genial. Yo tengo una historia muy buena con Juan Pablo. Nosotros con Juan Pablo trabajamos con Julio Videla en el programa Acompáñeme. Sí. Yo era asistente de producción y era periodista, éramos como equipo. Y en ese tiempo el Festival de Viña todavía lo hacía TVN, antes que pasara Mega, hace muchos años atrás. Y nosotros fuimos a cubrir el festival. Juan Pablo Roja, Juan Carlos Lemus, que era el director, yo, y un camarógrafo, y el que hacía editor. Y estábamos en el Hotel San Martín, pero ese tiempo el San Martín no había muchos artistas, habían todos los giros, entonces estábamos ahí. Y un día en la tarde estábamos editando una nota en la terraza, o sea, estábamos en una pieza que teníamos para editar, y en una terraza. Y esa terraza daba un edificio que había al lado. Y empezamos, y el edificio al frente había una niña. Y empezamos, él haciéndolo los lindos, en ese tiempo no había celulares, nada, haciéndolo los lindos, la. Y entre gritos, hacía puro grito, ya, vengan al departamento como a las 9. Y esto era como 2 días antes del festival, no había festival todavía. Ya. Fui para allá, los 4, y creo que eran 3, llegamos, y nosotros trabajamos con Julio Videla. Por suerte que no lo pelamos, porque eran las hijas de Julio Videla, güey. No te puedo creer. Ellas no lo dijeron nada primero, no lo dijeron nada al principio, po, weón. Oye, pero se parece mucho a Julio Videla, po. No, se parecía mucho, no se parecía, no. Por suerte. No, cállate, Kiwi, cállate. No. Oye, y la weón, no, si lo peor de todo esto, o sea, no lo peor, lo más loco, que no se recuerda, Viviano Castelló era nuestro director, que era muy serio, pues hombre, la cuestión, que cómo se van a meter con las hijas del animador, son los irresponsables, que se creen, andan puro hueviando, y la weón. Y Julito también, como que se anduvo enojando. Y Juan Pablo Rojas se casó con la hija Julio Videla, güey. No te crees. Era muy gran... en serio. Era muy buena. Era amor de verdad. Qué increíble. Sí, Karen, te quiero preguntar, ¿qué es lo primero que vas a hacer cuando esto termine? Cuando termine la cuarentena, cuando podamos salir con seguridad. ¿Qué es lo primero que harías? Oye, Claudita, yo creo que ayer fíjate que pensaba exactamente eso. Dije, bueno, por supuesto, lo que hemos hablado recién, ¿no es cierto? Lo que decía el Kiwi, de ir a abrazar a mi mamá, de estar con mi hija, de reencontrarnos todos, con mi suegra. Pero sabes que tengo unas ganas de ver el mar, pero increíble. Con esta al mar inmensa que alcanza para todos, yo creo que sería genial ir a ver. Poner las patitas en el agua, ¿verdad? Te prometo que eso tengo unas ganas, de comerme ahí una empanadita de marisco. ¡Ay, qué rico! Sí, ¿no? Ganas, yo creo, de ver el mar, de respirar, de sentir esa sensación como de. Porque mira, yo pensaba que es tan difícil para uno, pero imagínate lo que pasa con nuestras hijas. O sea, yo tengo una niñita de 15 años, pero ese deberían estar, estudiando con amigos, dándose besos, están. Claro.
claro. difícil, es una edad tan, tan complicada, y donde uno busca más la mirada del otro, porque en general todo, claro, uno quiere ser visto, quiere interactuar, quiere hablar, pero para ellos es tan importante, bueno, y salen a la calle y lo único que ven es como esta enfermedad, porque ven gente con no sé, tapada, ven una sensación como de preocupación, nos ven a todos preocupados, a pesar de que tratemos de mantener como el buen ánimo, y como incertidumbre y miedo. Entonces yo creo que para todos va a ser tan, tan bueno cuando logremos salir con todos los cuidados, ¿no es cierto? Porque ya vemos que hay recaída y que hay rebrote. Hay que tener los cuidados. Y segundas olas, pero yo creo que va a ser emocionante y bonito reencontrarnos. Oye, Karencita, pero suerte tú, porque yo tengo amigos que están en cuarentena del 15 de marzo, que no han salido del 15 de marzo del departamento. Bueno, la Claudia no ha salido del 15 de marzo de su casa. ¿Te vio, Claudita? Pero sin salir ni a comprar, ni la haría fuera. Vivo con mi mamá, entonces, que tiene 80 años, entonces, en prevención, no salgo. ¿Y está sana tu mamá también? ¿Ha estado bien tu mamá, todo? Sí, todo bien, pero porque no salimos, no sacamos ni la nariz. Por la Oye, Karencita, ¿tú has salido? ¿Salía al supermercado o algo? ¿O está ahí todo el día en la casa? Es que es divertido eso, porque te fijas que hay gente que dice, no, yo no salgo nada, yo solo al supermercado, a ver, ¿qué a la farmacia? Sale todos los días. No, yo he tenido que ir algunas veces al canal, hacer algunas grabaciones. Tipo, y he tenido, bueno, sí, y a comprar como al principio, dos veces, por ejemplo. Y a pasear mis perros, tengo tres perritos, esto que les contaba, y ellos, sí, pues ahora hay dos permisos semanales, entonces nos turnamos, y son tres perros, entonces además tironean y todo. Pero a veces le toca a mi flaquita la mano, sacarlos también, ¿no? Ahí, con los permisos semanales nos arreglamos para poder darles una vuelta, y después le limpiamos los cojinetes, esto con las patitas, y le hacemos todo ahí un aseo para que entre, porque además duermen arriba de la cama, entonces... Dos. Tiene que haber una precaución ahí. Sí, pero yo te diría que eso, me como te decía, estresa mucho y por eso me dice que suerte y que bendición poder estar en la casa, porque cuánta gente tiene o está obligada a salir, ¿no es cierto? A salir a trabajar. Es que yo creo que esto además fue como un baño en realidad, porque dijimos como, no, mira, qué bueno que va a haber teletrabajo. Bueno, no todos tienen la suerte de tener teletrabajo. Oh. No, los niños van a poder estudiar en la casa. Bueno, no todos tenían señal, no todos tenían computador, no todos tenían la posibilidad de estudiar en la casa, en línea. Yo creo que también ha sido como un darnos cuenta de... La tierra. Sí, ¿cierto? Los niños que también tienen que ir al colegio para poder almorzar, tomar desayuno. Absolutamente, sí, claro. Entonces, que de eso depende es una realidad de que... mucho. Sí, a mí lo que me da miedo es que, no sé, como que, bueno, yo dentro de todo, estoy entre comillas privilegiado porque salgo por lo de la municipalidad, por una campaña que estoy haciendo, un campamento, por lo de las tortas, que tengo permiso y todo, pero lo malo que yo creo que uno también es que mucha gente se empieza a acostumbrar a estar en la casa y esto no es la vida real, esto no es lo que uno solo está acostumbrado a vivir, entonces yo tengo miedo que lo empecemos a acostumbrar a esto, de usar mascarilla para siempre, de tener estas restricciones, de no poder abrazar, escucha, si el mundo va a ser así, escucha, que va a ser diferente. Sí, va a ser, todo va a cambiar, fíjate que, bueno, veía también televisión de otras partes, de otros países y todo, y uno se da cuenta de cómo está, la gente le ha costado salir del confinamiento, o sea, también esta fase 2 y 3, donde la gente empieza a lo mejor a ir a algún restaurante que está afuera, donde se reabren las casas, es con mucho miedo, o sea, yo no sé qué papá se va a tener, imagínate que los niños deberían haber vuelto a clase en abril, el 28 de abril. Imagínate. Estaba medio perdido. No, pero imagínate, claro, con el riesgo y todo, y además que hay profesores viejitos que se pueden contagiar, los niños también se pueden contagiar, los papás de esos niños, los abuelitos de esos niños, o sea, es, yo creo que hay como un, lo que decía el Kiwi, hay como una un mal, no sé cómo se llama, de la cabaña, creo que se ha hablado mucho en España, ¿ya? Que es como que la gente quiere seguir en su casa porque ya le da miedo salir, entonces como que retomar esa vida después de 5 meses, no sé, yo no sé si irán a prolongar ahora también esta cuarentena, yo creo que por lo menos julio va a ser un mes complicado todavía, pero fíjate que yo siento que a pesar de que hemos tenido ahí algunos indicios de ojalá vislumbrar un poquito la luz, va a costar, sí, va a costar el relajo, va a costar reencontrarse, va a costar como perder el miedo y la incertidumbre a lo mejor y esta sensación de estar en la casa, po. O lo otro que puede pasar, que también... Que lo en el fondo, las personas tenemos que tratar de incentivar a los demás a evitar el miedo, porque el miedo te coarta, o sea, sí, la preocupación, cuidarse,
pero el miedo es algo que en el fondo te inhabilita, entonces es importante que las personas digan esta enfermedad es preocupante, hay que cuidar a los demás, pero sí volver a tratar de llegar a hacer la vida que uno tenía antes. A mí, a mí lo que me asusta realmente es que la gente ya, antes que ya en septiembre empecemos a hacer, ya todos pueden salir a la calle y la gente sí, también se vuelva loca y salga, porque todos van a querer salir también, ¿okay? Y se tomen pocas prevenciones y también queda embarazo. Y yo creo que es un proceso que es lento, no es que un día para otro ya, toda la calle y la vida normal. Yo creo que esto es lentito. Claro, es que depende. No tiene que ser. Y que la gente tome conciencia. Y uno lee de repente harto, como que uno dice, pero los cabros más jóvenes, ¿qué es lo que primero vas a hacer? Claro, uno dice, no sé, pues a nuestra edad, pues, ¿cachai? No sé, estar con mi mamá, con mi hija, pero los cabros dicen, lo que quiero es carretear, ¿cachai? Entonces, claro. Claro, estar con los amigos. Quiero estar con mis amigos, tomarme algo, sentirme como más libre y sin restricciones. Y uno lo entiende también, porque es como, uno dice, mira, yo le trato de explicar a mi hija, a todas las generaciones les ha pasado miles de cosas. Y nosotros estamos sacándola como más o menos piola, entre comillas, ¿no? Hay guerra, hay pandemia, o hay miles de situaciones dolorosas y tremendas. Y entonces hacíamos revisión ahí, a ver, ¿de qué pasa? Mira, en tal época a tu abuelo le tocó la Guerra Civil Española, le decía, claro. A tu otro abuelo llegó al sol. O sea, uno tiene que ir como también contándole y tratando de hacer que entiendan que, bueno, que nos tocó esto y que hay que tratar de vivirlo y sacar lo mejor de nosotros. Sí. Y hacernos mejores seres humanos, que yo creo que esa es la idea, que esto nos enseñe a sacar algo positivo y ser mejor persona, que cuesta a veces. Hoy, ¿saben, chicos? Tenemos tantos saludos que no quiero dejar. Dale. Mira, Andrea desde Israel nos está viendo, dice que tiene pocas señales. ¿En serio? ¡Tan lejos! Desde Israel, imagínate. Cristian Galán Cruz. Hola, cariños a todos. Ya, después voy con la óptica Galán, Sí, más ratito. John Tavares, ¿cuándo llega la tarotista Romina Ortega? En un ratito más, ahí está esperando. Mauricio Toledo, nos encanta su programa, nuestros hijos Guillermo y Guido los ven siempre. ¡Qué son buena onda! Me gusta eso. Gracias. Después, yo estoy en La Serena, a pasos de la playita y está mágico todo. Ayer fue un espectáculo de colores entre el cielo y el mar. Y Gonzalo Prieto, que está de cumpleaños, que quiere un saludito de la Karen. Gonzalito Prieto, para ti, un beso gigante. Va a ser un cumpleaños distinto, porque, bueno, me imagino que no puedes estar con todos los que quieres, pero ya celebrarás, amigo querido. Hartas felicidades y abrazos para ti y tu linda familia. Que lo pasen muy bien. Tengo una pregunta, Gonzalo. Si no tienes torta, kiwi torta para tu cumpleaños, yo te la llevo. Oye, Karencita, me estabas comentando que tu querida madre, nuestra tía Silvia, estuvo con coronavirus y estuvo en la clínica. ¿Cómo estuvo complicado? Sí. Cuéntanos eso. Tuvo una semana internada, por suerte, sin respirador ni nada, pero con riesgo igual. O sea, es terrible. Además que te fijas como que las mamás chamullean. Entonces, no, si estoy bien, si no es nada y todo. Bueno, finalmente terminó internada, por lo menos sin los pulmones comprometidos, tenía los bronquios y ahora me dice, ¿sabes qué? Me dice que está bien, pero que se siente como cansada. Parece que este bicho provoca estrago en el organismo. O sea, ella de verdad se siente como, me dice, mira, yo le noto igual como un pitito, así como, un poquito cuando respira, pero bien, función pulmonar bien, pero está súper cansada, súper cansada. Es tremendo lo que provoca como internamente, ¿ah? Sí. Hoy yo tengo los mejores recuerdos. Kiwi, Karen, vamos a invitar a un joven. Quería contar una cosita de la tía Silvia, cuando la conocí. Fue un momento muy bueno. Bueno, fue cuando conocí a la Karen, pues. A ver, cuenta. Fue un cumpleaños de la Karen, que ella nos invitó a mí. Invitó a un amigo mío, a mi compadre Felipe con la Tampao. Fue al cumpleaños y me llevó a mí y a Viviano Castellón, digamos los tres. En el Arrayán, ¿no es cierto, Karen? Sí, pues en el Arrayán, la casa. Yo vivía en una parcela del Arrayán, tenía yo un pinche allá, pues. Entonces llegaron estos bandidos y se pero fueron muy pitonizos, Kiwi, no se equivocaron. Sí, es que lo pasamos tan bien, bueno, atendieron bien, comimos rico. Y como, bueno, no vamos a contar detalles, pero hicimos hartas travesuras, Karen, ¿no es cierto? Sí, no, pero muy adelantado y muy visionario. Fueron como cuenten una travesura, pues, cuenten una travesura. El pinche que tenía la Karen no nos cayó bien. Y nosotros con Viviano nos agarramos para el huevo, pero así, un poco de bullying incluso.
Y bueno, y Felipe con la Karen, como que ya estaban en otro lado y nosotros nos preocupábamos del pinche de la Karen. Ahí, Karen, bueno, okay, esto todo sabe, no, pero ahí como que mi mamá, te adora, Kiwi, y te sigue. Donde tú estés, Kiwi, mi mamá te sigue. A propósito de eso que decía Ana, cuando salgamos de esto, tú dices, no, que volvamos a la normalidad. Ojalá que no, ojalá que seamos distintos, ojalá que seamos más solidarios, ojalá que seamos mejores personas, que la vuelta sea, de verdad, con un espíritu muy diferente. Que valga la pena lo que estamos viviendo, como país y como globalmente. Bueno, entonces, como yo les estaba contando, tenemos de invitado a Ibs Arancibia, que es un joven que está con COVID en este momento en cuarentena, y su familia, su madre y su abuelo han padecido la enfermedad, y lo estamos invitando para darle a conocer una visión de lo que le pasó a él, lo que sintió, y acá está con nosotros. Hola, Ibs. Hola, Ibs. Gracias por estar con nosotros hoy. Ah, lo escucho. Por favor, Ibs, habilita tu micrófono. Hola, ¿estás ahí? ¿Pasa eso? Oye, pues, chiquillo, mientras se conecta ahí, sí. Todas como los chascarros del Zoom y de increíble. Sí. Todo el mundo, viste que uno siempre empieza a hablar sin el sonido. Claro. O se cuelan copitas, o todo lo que hemos visto que ha pasado. O de repente pensé que está apagado el sonido y hablé igual. Hola. Hola, Ibs. ¿Cómo estás, padre? Hola, disculpen por la técnica. ¿Cómo está, Kiwi? Karen, Claudia. Hola, gusto. ¿Cómo estás? Ahora mejor, estoy con la etapa, ¿cómo se dice?, el efecto secundario del COVID, que es como la fatiga, que viene después porque hay un debilitamiento del cuerpo porque combate algo que no conoce. Entonces, en eso estoy ahora. ¿Cómo te diste cuenta que estabas con COVID? Lo que pasa es que mi madre es trabajadora de la salud y ella atendió a todas las personas que se fueron el 21 de mayo fuera de Santiago. Entonces, ustedes saben, se contagió en el servicio y pucha, ella trajo el bicho acá y tuvo que hacerse la operación porque sentía que se ahogaba, sentía que no podía respirar, hay dificultad de respiración, y por eso decidimos hacer el test y nos dimos cuenta que era eso, era el COVID. Y el problema es que yo creo que lo que más te das cuenta es porque te da un dolor de cabeza que no te había dado antes, o sea, algo como medio crónico, como que de repente los dolores de cabeza te pasan un rato, pero esto no paraba, habían días que seguía, y ahí como que empezó a grabar todo el asunto. ¿Y cuántos días estuviste con dolor de cabeza, prox, para que la gente sepa un poco como de los síntomas? Generalmente cuando uno está resfriado te dura un día, dos días, y de repente se baja o se alivia, pero esto eran como ya 4 días consecutivos y tú decías, ay, no, esto no es normal, es demasiado, como que andabas como ya idiota, como por tanto. Sí, en mi caso, que soy más joven, en el caso de mi abuelo y de mi madre, le afectaba más la respiración y otras cosas porque son más, tienen más edad, por decirlo así. ¿Y qué tomaste para esa jaqueca? Perdón, no escuché. ¿Qué tomaste para esa jaqueca? ¿Qué parece? Al final, paracetamol era algo que, o sea, no es que lo mejorara, pero lo aliviaba un tanto. Y también tomé otro jarabe y otras cosas que me recomendó el doctor, pero eran más para, ¿cómo decirlo?, para los síntomas que para que no me afectara para tanto. Para mejorarse. Karen, ¿tú le querías hacer una pregunta ahí? Sí, ¿no? A propósito de lo que decía hoy, el reconocimiento ahí para tu mamá. O sea, ¿te das cuenta? Ese 21 de mayo, claro, que mucha gente de manera súper irresponsable fue este como éxodo masivo a distintas partes sin tomarle la real dimensión de lo que estábamos viviendo. Y muchos trabajadores de la salud resultaron contagiados. Mira el ejemplo de tu mamá, que tuvo que atender a muchas de estas personas y termina contagiando a su mamá, a su hijo también. Y lo que tú decías, en términos de que es un cansancio, parece que son síntomas que uno como que dice, esto no lo había sentido antes, o sea, esta sensación en la boca, ese olor de cabeza que es súper pesado, y el cansancio, que además, bueno, provoca estrago en el organismo, y yo creo que este es un bicho que recién estamos conociendo, o sea, es muy desconocido, puede haber, la gente se está contagiando a veces dos veces, ¿no es cierto? Lo hemos visto también, y si alguien tiene el antígeno o la inmunidad, es probable que dure 3 meses y después la gente de nuevo queda vulnerable, ¿no? Sí, sobre eso tengo que aprovechar de hacer el anuncio, que para todos los que sufrieron COVID y ya se recuperaron, pudieron generar lo que se llama el anticuerpo, la globulina G, y hay una página que no todos lo saben, porque ustedes pueden ver la tele y pueden ver la cantidad de contagiados en Chile y es casi 300.000, pero todos los que alguna vez se contagiaron pueden donar, ¿cómo se dice? Pueden donar
Plasma, correcto. Hay una campaña que... Qué bonita. Sí, cuéntanos. Y estuvo grave, y si no fuera por un poco por la transfusión de sangre, que te donan prácticamente los anticuerpos de una para poder mejorarte, no sé qué hubiera pasado, si ese es el tema. La página, se los doy el tiro, por mientras, no sé si quieren hacer otra pregunta, que no la tenía. Ya. Perdón. Acá está. Donante.cl. Porque está toda la información, claro, y han hecho llamado y todo, yo creo que es súper importante. Mira, frente a algo tan desconocido, o sea, la vacuna, que ojalá, pero dice que antes del 2021 es difícil que aparezca, la vacuna, mientras tanto, cuidarse uno, que es la única forma también de prevenir, bueno, y las distintas formas de atacar, como decías tú, de paliar un poco los síntomas, de hacer que la gente se recupere, como la posibilidad de tener paracetamol y todo eso, y el plasma también que se usa para que la gente pueda recuperarse y salir más rápido. Oye, y bueno, tú dijiste que está tu mamá, tu abuelita y tú. ¿En este momento todavía están en cuarentena? ¿Tu abuelita cómo ha pasado esto? ¿Cómo están divididos en la casa? ¿Cómo lo hacen el diario de vivir? Porque no pueden estar juntos tampoco, ¿no? ¿O sí? No, mira, mis abuelos estaban en el hospital porque a ellos les dio grave. Si a las personas de más edad les golpea más fuerte. Ahora estamos todos en casa, pero estamos cuidándonos, ¿cómo se dice? En cuarentena. No aceptamos nada. He tenido amigos que me han ofrecido, un montón de gente, que si me pueden dejar alimento a la casa, hacerme las compras, todo el asunto, pero me complica no aceptar esa ayuda porque es como cero contacto, porque un contacto mínimo podría contagiarte y es algo que no le deseo a nadie, en verdad. Mira. Oye, a pesar de todos los cuidados, cuando dicen ahí este tema, claro, del delivery y todo, pero uno manteniendo, yo entiendo que uno queda ahí súper como angustiado, preocupado, no solo por ti, sino que por el resto de tu familia. Pero, por ejemplo, tu mamá, que es del área de la salud, desinfectando bien todo lo que llega, ahora se usa mucho, bueno, el amonio cuaternario, ¿no es cierto?, agua mezcladita con cloro, con las medidas justas y todo, logra efectivamente el efecto de hacer que desaparezca esto, o agua con jabón. Correcto. Hemos tenido que hacer aseo todos los días, porque el bicho, por más que nosotros nos mejoremos, puede estar por ahí, podemos recontagiarnos, como mencionaste tú. Aunque dicen que es raro, ¿no? Igual está la posibilidad, e incluso si nosotros generamos anticuerpos, está la posibilidad que si salimos, podemos contagiar a alguien, porque igual transmitimos el virus, por decirlo así. Claro. ¿Y se hace ese test de salida? Porque tú uno dice, claro, que 14 o 15 días o las 2 semanas, que es como la licencia, ¿no es cierto?, legal. Pero yo creo que, como te decía recién, es tan desconocido este bicho, que uno no sabe si efectivamente después de eso se hace el test de salida, si alguien sigue contagiando o no. A lo mejor, claro, pasan los síntomas, estás de alta médica, pero eso no significa que alguien nos siga contagiando. Mira, en algunos países no dicen que son 14 días, sugieren 21, Inglaterra y varios más. Yo me hice el test de salida, pero como yo quedé bien, así como que me hicieron, no me acuerdo el nombre del test, que ven como por la parte nasal, y como que yo quedé libre técnicamente, pero a veces por algunos médicos, por no tener síntomas, como que asumen que no hay nada, pero eso. Hoy, gracias, Yves, por estar hoy día con nosotros. La última pregunta. Oye, Yves, pero en tu caso... Déjame la última pregunta. Yves, en tu caso... Yves. Dígame. Vale. Nunca salió la pregunta. La última pregunta. Ahí volvió. Yves, chula, ¿cuánto tú crees que ya puedes realmente, no sé, o tienes miedo salir a la calle? ¿En cuánto tiempo más? Ese proceso. Mira, yo estoy guardándome, yo por lo menos estoy guardando a mi familia, porque de verdad, por lo menos una de las cosas más incómodas que nos tocó, que nosotros nos contagiamos como de rebote, así como que otras personas nos contagian a nosotros, entonces lo que peor queremos hacer es eso. Ya, por ejemplo, ir al supermercado, esas cosas, tratamos de evitar eso y mandar a otras personas por lo mismo, porque tratamos de aislarnos lo más posible. Y bueno, recuerdo eso, ahora encontré la página, que no lo sabía, que para todos los que hayan tenido COVID y se recuperaron, háganse el test y traten de donar sangre, porque pueden ayudar a 3 personas por cada donación de sangre, en www.donantecovid.cl. Ahí se ponen de acuerdo con el hospital que le quede más cerca, según la región, y ayuda. Gracias por estar hoy con nosotros. Espero que te mejores, tu madre se mejore y tu abuelito. Gracias, Yves, que estén muy bien. Gracias. Cuídate. A ustedes por la invitación. Chao, Yves. Chao. Oye. Por la Romina, ¿estás ahí? Sí, acá estoy. Hola, allá. Romina, ¿cómo estás? Un gusto. ¿Vienen ustedes? Hoy. Hola, Karen, Claudita, Kiwi.
Bien, bien. ¿Cómo está la salud? Muy bien, gracias. Por suerte, cuidándome. Sí, como todo, qué bueno, sí. Romy, que puedas hacerlo, qué bueno. Y tu trabajo más lo permite. ¿Se puede hacer todo esto así a distancia? ¿Igual funciona? Sí, se puede hacer todo online. Las terapias, qué el bueno. tarot y la tienda que tengo también, todo online. Ah, qué bueno, ya. Sí. ¿Dónde hay que meterse? En Hocus Pocus, tienda esotérica. Ya. Oye, Romina. En Instagram y Facebook. Instagram y Facebook, sí. Romina, ya tú dices que tú sigas leyendo las cartas a la gente a través de internet, ¿no es cierto? Sí. Y bueno, la típica pregunta es, todos te preguntan, ¿y cuándo se acaba esto? Como la típica pregunta, ¿no? Sí, preguntan muchísimo eso ahora, pues, sobre todo para los proyectos, para tomar decisiones, bueno, y por un tema de tranquilidad también. Oye, Karencita, ¿alguna pregunta para hacerle a la Romina? Lo que pasa es que podríamos empezar y hacerle a Romina, quiere sacarle el arcano personal primero. ¡Ah, buena! Cuéntale, Romina. Karen, sí, lo que pasa es que, bueno, todos nacemos con una carta del tarot, que es nuestro arcano personal, y eso se saca con la fecha de nacimiento. Ya. Entonces, no sé si quieres que te saquemos tu arcano hoy día. Sí, sí, sácame el arcano, que no lo sé. Mira, el 27 de agosto del año 60. 69. Buen año, socia. Talla tonta. Bueno, para quienes quieran en su casa saber cuál es su carta con la que nacieron, les cuento que solamente tienen que sumar su día, mes y año de nacimiento. Ya. Y en mi caso también. Te digo ahora: 1, 9, 6, 9. Ya, tú naciste con la carta de los enamorados. Oh. Muy bien. ¿Ya? Esa es tu carta natal, o sea, tu arcano de nacimiento. Y a grandes rasgos, ¿qué significa tener esa carta? Personas que generalmente toman decisiones con el corazón, no son muy estrategas, sino que más bien siempre están pensando en el otro y en uno, ¿no es cierto?, poniendo todo el sentimiento. Así que eso es como grandes rasgos. Y también el año, ¿se me escucha? Sí, sí, perfecto. También cada año tiene un arcano, y este año es el año del emperador. Entonces, lo que hace el tarot es un camino, va cruzando la carta de nacimiento con la energía del año. Y en este caso, tú naciste con el arcano de los enamorados, claro, podría ser un año difícil para tomar decisiones importantes, sino más bien, quizás también por lo que está pasando, uno se va a ir dejando llevar por la emoción. Sí, cual... año perdido, Romy. Año perdido, este borremo, lo mejor sí. Es aquí. No, pero perdido, entre comillas, fíjate. ¿Sabes qué? Te escuchaba cuando estabas hablando de la familia, lo importante que es poder volver a conectar y siempre viendo como el lado positivo, ¿no? De las cosas, aprovechar la instancia, este reencuentro familiar, va a ser un año muy recordado también para ti. Muy, muy intenso. Muy intenso, muy íntimo, sí. Oye, Karen, tú no alcanzas a hacer signo Leo, ¿no es cierto? No, porque yo soy Leo, tengo cumpleaños de 28. Yo soy Virgo. Fui Virgo, fui. ¿Por qué fuiste Virgo? Ah, ya. ¡Oh, qué lenta! La mañana. Pero mira, Romina, bueno, es la mañana. Deberíamos tener un prime. Karen, el 27 voy por tu casa con la torta. Oye, con el pinche pelote. ¡No! Pero tienes que llevar a Miguelo. Me regalo. Ojalá que pase agosto. Miguelo no tiene vero. Tiene que pasar agosto. Yo te quiero a ti. No, Miguelito es lo máximo. A los dos. Los dos, sí, yo también. Pues Claudita, obvio. Pack. Oye, Romy, ¿Y qué importancia tiene, por ejemplo, para aprovecharte que me apasiona mucho este tema? Por ejemplo, yo te decía, claro, es importante la hora en la que uno nace, ¿no es cierto?, para poder armar ahí una carta astral, el signo, el ascendente, qué pasaba en ese minuto. Pero eso se relaciona también cómo te va a ir este año, que tú decías así un año especial, un año distinto, un año difícil. ¿Tiene ahí sí, como lo que pasa es que, sí, tiene relación porque, el tarot es, como te contaba, es un camino, una historia. Entonces, te mueven varias energías, ¿no? Todas las que nombraste recién, la hora de nacimiento, tu signo, etcétera. Pero desde el punto de vista del tarot,
es súper importante la energía del año y tu energía. A través del tarot podemos sacarle el arcano, la carta que significa a todos los miembros de una familia y podemos entender cómo se van dando ciertas dinámicas. Por ejemplo, si yo tengo una mamá que es emperatriz y un papá, por, no sé, por decirte cualquier cosa, ¿no? Una rueda de la fortuna, cómo se relaciona con una hija, en este caso los enamorados. Y tu relación con tus hijos, tu relación con tu pareja, con tus compañeros de trabajo. Eso qué lindo. Una pregunta. Somos un sistema, o sea, uno tiene que hacerle el resto, me parece genial eso. Como una terapia. ¿Qué pasa? Tengo una pregunta, lo hace que cuando dijo la emperatriz, como que me sonó una carta así como penca, así como. ¿Hay arcanos que te dicen, oye, tú soy una mierda persona, ¿no? Porque, o somos todos buenos. Mira, yo creo que todas las cartas tienen luz y sombra. Ya. Ya. Y no creo que, bueno, en este caso no hay cartas buenas ni malas. Por ejemplo, hay algunas tarotistas que pueden pensar que la torre, por ejemplo, podría ser una carta oscura o negativa. Ya. Pero también tiene su luz la torre, en el sentido de que todos necesitamos a veces un quiebre, un cambio fuerte que nos remezca, ¿no es cierto? Que nos dé el impulso para salir adelante de situaciones difíciles. El diablo también es una carta a la que algunos le tienen un poquito de susto, pero el diablo es una muy buena carta a veces desde el punto de vista económico. Oye, a ver, el mío, Romina. Bueno, 28, dale. 28, estoy cumpleaños ahora. Kiwi tortas, sí. allá. 28. Del 7, 28 de julio del 66. Espérame, ¿28 de qué mes? Del 7 de julio, 66. Cumplo 54, pero estoy bien. No, ay, mejor. Kiwi. Ya, tú naciste con el arcano de la fuerza. ¡Vamos! Sí, a ver, espérame, me sube mal. ¿Estáis de cumpleaños? Mientras suma, quiero contarte saluditos. Gonzalo Aj, saludos a todos. Belén Sangüesa pide un saludo para de Karen, porfa, para que oren por su tío Mauricio. Parece que se encuentra con COVID. Belencita, todos los mejores deseos, toda la luz y los lindos pensamientos para tu tío Mauricio, que salga bien, así que vamos ahí con tu querida familia y que tengan buenas noticias, eso espero de corazón. Después, Sebastián, hermano Joaquín y Amelia, te envían muchos cariños, Karen. Ay, sí, mi querido Has, mi hermano, que lo amo, y a mi sobrino lo adoro, a mi Joaquito Regalón y a mi Amelita. No. Muchos besitos para ellos. Y Pamela Infanta López dice, Claudia, dale mis saludos al Kiwi. Grande, besitos, Pamelita. Pamela, infanta. Linda, Pamelita, te queremos. Ya, Romina, dale. Ya, dale, Romy. Sí, Kiwi, naciste con la carta de el ahorcado. ¡No! Estoy ahorcado en las deudas. No es mala carta. ¿Ah? No es mala carta. No es muy bonita, bueno, la carta, vos. O sea, es una persona que está en una posición un poco incómoda, ¿no? De sacrificio. Sí, po. Pero, ¿qué te puedo decir de las personas que nacen con esa carta? Así rapidito, ¿no? Constantemente están pensando mucho. Siempre, porque imagínate de estar en esa posición, ¿no es cierto? Todo lo que irriga la sangre a la cabeza. Así que constantemente están pensando. Personas súper sacrificadas por los demás. Entienden la vida de esa forma. Como está gustando, sacrificio. Está gustando. Sí. Es una buena carta. Lo que sí... a veces, ¿qué te podría decir? Que hay que invitarte a salir de la estructura, ¿ya? Sí, ya. Porque como el mercado está siempre en esa posición, lo que te invita a esta carta a trabajar es como a arriesgarte a tomar caminos distintos, ser más arriesgado. Mira. No rígido, exacto. Te moviliza, te desafía. Exacto. Sí. Oye, ¿qué día naciste tú, Kiwi? El 28 de julio. De julio del 66, 28. Ah, ahora, dos semanas más. Sí, soy Leo. ¿Eres Leo? Oye, Claudia, la Claudia también te cumpleaños ahora, la Claudia Eppelman, po. Ahora, sí, esta semana. Sí, cumpleaños el 17 de julio. Estamos todos. Somos todos cercanos. Pero tres somos signos diferentes, ¿ah? Sí, yo soy Cáncer. Sí. Pues, ¿viste? Tú eres Leo. Ahora son cumpleaños, po. Ahora son cumpleaños. Ya lo celebran. Oye, Karen, ¿quieres hacerle una pregunta a Romina?
Sí, bueno, no, a propósito también de lo que está pasando, ya decía que la pregunta más recurrente es, en el fondo, saber cómo salimos de esto y si va a ser pronto y todo. Yo quiero preguntarle también eso, cómo ve el futuro, esta incertidumbre y miedo, que son las palabras a lo mejor que más se escucha cuando uno habla o conversa con la gente, con la familia. ¿Qué ve ella? ¿Qué se vislumbra, qué muestran sus cartas? Sí, bueno, hace bastante que las cartas, bueno, estoy con el tarot y me sigue mostrando lo mismo. Falta un par de meses, yo diría unos 3 meses por lo menos, para seguir en esta situación. Pero sí, ahora, a diferencia de la semana pasada, por ejemplo, estos 3 meses, ya creo que en 2 meses más podría, no sé si volver a la normalidad, porque eso no va a pasar, ¿no es cierto? Pero sí, empezar de a poco a reactivar, ¿ya? Ya. Pero en octubre, noviembre, yo creo que ya podríamos retomar, sí. Sí. Antes se ve difícil, ¿no? Increíble. Sí, pero mira cuánto llevamos ya, o sea, uno dice desde marzo hacia la clase. Claro. Ha pasado un montón. Bien, menos mal que es invierno, porque esto en verano sería, ¡guau! Oye, ¿y qué los recibidos? Hoy sabes que tengo más saluditos. Alejandra Bancheri, hola a todos. Bella Ale. Mi Karen dice. Linda. Ahí en la televisión. Un besito, Ale, querida. Linda, la Ale es querida por todos los rostros, ¿no? Es muy buena onda ella. Sí, buena onda la Ale, que es lo máximo. Súper. Un besito para ella. Belén Sangüesa, porfa, un saludo para mi amigo Rollins, que trabaja en el Clon de San Felipe. Buena, Rollins. Del Clon de San Felipe, ahí el Valle de la Aconcagua. Abrazos. Buena. Después, Nosrec Serrot, no sé si lo pronuncié bien. Hola, buenos días para todos. Muy entretenido programa. Bueno. María Estefany Rodríguez, él es maravilloso. Ahí después dice, él es carabinero y se contagió también de COVID. Sí. De primera línea también. Claro. Después, Silvana Muñoz, hola a todos. César Antonio Vega, gracias, saludos a mi gran kiwi, la te Silvana quiero Muñoz. Mucho. La Silvana Vega es la maquilladora de hace mucho. O sea, Silvana Muñoz es la maquilladora de toda la vida de Quique Morandé, de Morandé con compañía. Un saludito para Silvana entonces, que sí, nos tipo, está viendo. Oye, y el César Antonio Vega es mi compadre, el rey del guatazo, que en el Buenos Días a Todos hicimos una gira por todo Chile tirándose guatazo, es de Yayay, así que le mando un gran saludo al rey del guatazo, tranquila, pura, tengo una cantidad de historias que contar. Bueno, la hicimos a gira con mi compadre Roberto Bruce también, así que le mandamos un saludo al cielo, mi amigo. Pero mira, Yayay, viento, viento. Exacto, significa viento, viento, grande, César. Y Alejandra Bianchiri dice, buen punto, Claudia. No sé en qué parte que estaba de acuerdo con algo que... Oye, Karencita. Sí, ¿cómo va tu vida en TVN? ¿El proyecto? ¿Vas a hacer algo? ¿Está todo stand-by? ¿Está difícil la cosa en TVN? Sí, está difícil. Yo creo que es un tema de la industria que se arrastra así hace un buen rato, los canales, por supuesto también TVN. Me toca ir a hacer grabaciones en la semana, como le decía, como con harto nervio y todo por el hecho de tener que salir. Pero sí, hay más cosas. Yo creo que, bueno, el Kiwi alcanzó a ir al programa de cocina Fusión. Que sabéis que fue genial, porque el kiwi además, viste que tiene mucho, también tenía talento culinario, bueno, y le gusta comer rico, y yo creo que también esa beta de conversación, yo creo que es una sí, cosa muy buena. Bien. Oye, Karen, no vamos a contar, pero fue un programa especial que me tocó a mí. Sí, siempre te tocan cosas especiales, kiwi. Pues bien, pero ¿para qué somos los amigos, no? Gracias, amigo, gracias. ¿No una cierto? Vez más. Una oye, vez Karencita, más. Karen. Y suponte, tú estás animando el Festival de Olmué, ¿se irán a hacer los festivales? ¿Tú qué crees? ¿Cómo dirá eso? ¿Olmué no? Olmué no se va a hacer. No. ¿Ya se suspendió ya? Sí, no se va a hacer Olmué. Y bueno, uno entiende además que fíjate que todos los eventos masivos, además, bueno, de lo caro que son y del riesgo del contagio, creo que es súper como responsable tomar una decisión, ¿no es cierto? Y decir lo que efectivamente le conviene y no le conviene, no solo... gente, a la comunidad, sino que también a los canales, así que a mí me parece que es bueno que se pueden y que se converse y que se pueda llegar a una solución. Lo más probable es que el Festival de Viña tampoco se haga estos años, entonces.
Yo no sé, yo creo que están ahora en medio de todas las conversaciones y viendo qué va a pasar. Como decía recién la Romy, es como bien impredecible. Yo creo que todavía faltan algunos un par de meses para darnos cuenta del escenario. Darnos real. Cuenta qué es lo que va a pasar en realidad. Y cómo vamos a tener que actuar. O sea, bueno, ¿quería hacerle otra pregunta? Quizás, Karen, ¿cómo viene el futuro? ¿A Romina? Sí, pues Romy, eso no, pero... Vale. Claro, recién la Romy decía que rico por el tema de la pareja, de reencontrarse, que yo encuentro que es genial y en mi caso ha sido muy bueno, pero también tengo como tus dos amigas que se han separado. ¿En serio? Esto también. Cuenta, weona, cuenta quiénes son, conocías, ¿no? Famosa. No, que no cuente. No podíamos. Pero o sea, lleno de historias, oye, así, porque la gente se encuentra con alguien de repente que pasa a ser un desconocido, te cuenta, o no sé, o el mismo estrés, las preocupaciones. Tanto tiempo estar con una persona, porque uno está acostumbrado a salir a trabajar, volver a la casa, estar un ratito en la noche, los fines de semana, por medio a veces. Oye, Karen, tener al hombre ahí todo el día, Calencita, sin dar nombre, pero imagínate, es un proceso súper... Ya es muy triste separarse, yo que soy un hombre separado, muy triste, es una prueba muy dura en la vida, ¿no? Y en estas situaciones es muy complicado. O sea, ¿dónde te vas? O sea, terrible, terrible. O sea, es que por miles de cosas, por lo duro que es el proceso y todo, también por temas económicos, o sea, cuánto han tenido que volver a vivir con sus papás, ¿te cuentas? Yo creo que de verdad está súper complicado todo lo que viene y por eso espacios como estos son tan valiosos para aprovechar para volver a reírnos juntos, para descubrir que hay muchas cosas positivas que uno se puede también, de las que uno puede echar mano, de los recuerdos y de las anécdotas y de todo eso, sí. Oye, Karen, tú nos contabas que descubriste habilidades, Marco, que salió bueno para esquiar. Entonces, ¿has descubierto alguna habilidad tuya que no has encontrado hacer? ¿Tejer? ¿Pintar? ¿Algo que no hacía antes? ¿Sabéis lo que me...? Bueno, hemos puesto música y hemos bailado. Me encanta cocinar, así que como que he aprovechado de aprender otras cosas y de hacer recetas y todo con la Manuelita, con mi hija. Sé que encontré esta como lana, que uno esas lanas, esos ovillones grandes. Entonces nos pusimos a tejer con las manos. Mi abuela era súper buena para tejer y siempre me gustó, mi mamá no tejía nada, entonces no me transmitió mucho eso, pero cuando chica alcancé a tejer un poquito con mi abuela, y ahora me reencontré, pero sabés que encontré que era entretenido hacerlo con estos ovillones gigantes, justo tenía uno así grande y nos pusimos a tejer, hacer una colchita y que quedó bien bonita, así que también. Oye, sí, Karen, ¿tú querías preguntar por tu relación con Marco? No, si eso está bien, si no, maravilloso. lo que queráis, Romy, lo que estés viendo, a mí todo me sirve, todo. Es que te entendí eso, entonces... tú quieras decirme, a mí todo me sirve, tu sensibilidad, aprovechar ahí todo tu talento y tu conexión y tu capacidad. Lo que me sale, Karen, ¿sabéis qué? Como que se vienen cambios después que pase esto, como muy importantes a nivel de familia. Como que toda esta situación ha servido para un montón de cosas consolidarse, como cambios de códigos en familia, pero creo que se vienen decisiones muy importantes como sin miedo, ¿me entiendes? Como lo que en algún momento planes que habían tenido es como, ¿ahora es cuándo? Sí, esta situación te va a dar un impulso súper importante a ti y a toda tu familia, así que no me extrañaría una mudanza, algún plan que hayan venido hace muchos años pensando que ahora se materialice como familia. Dice que uno salga algo o que uno salga fortalecido en algún ámbito, ¿no es cierto? Porque es devastador para todo el tema de salud. O sea, muchos de nosotros vamos o a habernos contagiado o vamos a haber visto la muerte de cerca por alguien que conocemos. O sea, es tan feroz todo lo que está pasando. Que lo que dice la Romy es súper valioso, que de aquí algo salga, ¿no es cierto? Algún propósito encontremos de todo esto. Gracias. Es darle el valor, ¿no es cierto?, a la vida al final. Sí, finalmente. Y ese impulso que uno necesita. Sí. Quizás va a llegar el varoncito, va a ser mamá de nuevo, ¿no? No creo que me mejore de nuevo de niñito. No, ya cerré esa fábrica. Cerró la fábrica ya. Sí, se vaya. Ahora hay que vivir, pues ahora hay que disfrutar la vida. Después de esto, yo creo que... Lo otro puede ser que la Fernandita te haga abuela también. También. Eso. Que esas cosas pasan, sería feliz. Puede ser, no, es lo mejor. Sí, puede ser.
y disfrutar ahí, disfrutar la familia, que al final, fíjate, después de todo, yo creo que lo que nos queda es todo tan como cartón piedra, tan endeble, tan, y finalmente lo que queda de verdad es algo, una frase media hecha, pero de verdad que es la familia, que son los afectos, que son los amigos, y que es la posibilidad de tener y saber que contamos con alguien. Oye, se echan de menos los amigos, ¿no es cierto? Dígame. Tenemos que invitar a todos los que nos están viendo a que manden su foto Upa Chalupa. Oye, sí, po. La Karen también. Oye, la Karen mandó una conmigo, ¿eh?, para que la mostremos. Me la pasó. Sería con fantástico. Meo, le digo, con Marco. Sí, Marco. Es un meo de cariño, po. Muy buena onda conmigo, ¿eh? Ha sido muy buena onda siempre conmigo. Es muy simpático. Oye, ¿está la fotito, no? Mira, quiero mostrar. Estoy medio tupido. Ay, sí, y seco, te manejáis ahí en todo. Entonces, no, eso lo hace nuestra voz interna, de buscar fotografías y todo lo que mostramos en visual. En esta cartuchita que está aquí, está el primer par de lentes, voy a abrir los lentes, espere un poco. Y muestre de Ópticas Galán. Exacto, y mi compadre Cristian Galán y la Carolita, su señora. Lentes. Vamos a regalar dos lentes. Las fotografías de Lupa Chupa. En Facebook e Instagram por inbox. Tienen que mandar su foto Upa Chalupa. Y ya sea con su mamá, con su hermano, su marido. Ahí está Upa Chalupa, la Karen con... En Upa Chalupa. Oye, Karen, ¿te puedo decir algo? Karen. ¿Me estás escuchando? Sí, po. Esa foto está mirada para atrás. Oh, lo voy a decir. Es como la mirada del ciclista, Karen. Está muy buena esa foto. Tengo varias, tengo la de cocodrilo. Ya viene la foto, ya viene la foto. La cara es más loca. Oye. Ay, qué buena. Estoy cabrón. Oye, aquí están los lentes, uno de los dos lentes que va a regalar Óptica Galán para la mejor foto Upa Chalupa a fin de mes. ¿Cómo veo? Ay, qué lindo los lentes. No. Óptica Galán, entren al Instagram de Óptica Galán, que son Óptica Galán, o a su Facebook, para que vean los lentes, muchachos, y a fin de mes, la mejor foto de una chalupa hacia los lentes. Grande. Oye, Óptica Galán. Muy bien, qué lindo el modelo, me gustó. Sí, me encantó, porque es como grande, te tapa la ceja. Sí, ¿cierto? Sí, la Clau cacha lo mismo. Es maravilloso. Eso, oye, a propósito de ceja, chiquilla, ¿cómo le andaba con la depilación en la cuarentena? Está difícil. No, terrible, porque yo había empezado con el grupón del láser. ¿Con cuál, Karen? Claro, ¿no? Y callé, porque en el fondo, no, ¿cómo vaya a recuperar eso? Y después te dicen, no, imposible no aguantarse, ¿cómo no se va a aguantar? Ahí yo llamé y dije, oye, mire, y le decía yo, ¿qué hago? No, aguántate. Y lo que, claro, al principio no pensaba que iba a ser una semanita o dos semanitas, ¿sí? Pero claro, ya estoy haciéndome trenza. La cuarentena nos tiene loca. Lo que hice, claro que es súper bueno. Encontré, la Virginia María tiene una mamá que es genial, que es la Lili, la tía Lili. Y da una receta que es súper buena y sabes que la hice. Mira, uno, la cebolla, uno le saca como la parte afuera, la durita, sin llegar a lo blanco. Le saca ahí de 3 o 4 cebollas y lo hierves con un poquito de agua. Cuando empieza a hervir, lo dejas hervir 5 minutos y después dejas que se enfríe. Y después lo vuelves. Y lo pones, no sé, en un rociador o con un pincelito y todo, y te lo ponía en las canas. Yo soy súper canosa, desde los 15 años que tengo canas, en todas partes, ¿ya? ¿Ya? Bien. Espérate, y tú sabes que te tiñe las canas, es como una... ¿En serio? ¿De qué color queda? Mira, no me explico, no te puedo explicar cómo, pero toma color natural. Es que es impresionante. No te creo. Oye, pero el olor te lo encargo. ¿Ah? El olor te lo encargo. No tiene olor, porque al hervirlo no debe perder el olor de la cebolla. Está bueno. Sí. Oye, es como un secreto mapuche, viste, que se usa a veces muy para teñir cosas y todo, y te prometo que queda el pelo precioso, queda sanito, queda sin olor, y como que hay que echárselo así, sin enjuagarlo, ¿eh? Tú, en la ducha después, te lo echas, no mancha ni nada, tampoco mancha, pero después del champú te ponía eso, aquí como en todo aquí, y sin miedo. La raíz. Y te queda el pelo, pero increíble. Voy a probar. Sí, buen tips, buenísimo tips. Bueno, yo sé que lo que hay así puede traer polémica, pero
los otros invitados fueron juleros. Esta es una gran invitada, porque no, tú tienes la Cata Bravo, la Carla Sara. No, acá, es esta, te la adoro. Feliz de haber conversado, de haberlos visto. Gracias. Gracias, Karen. Gracias, Karen. Los mejores deseos, ya nos abrazaremos y podremos ponernos al día en todo. Se pasaron. Gracias, Claudio. Me está llegando mis poderes. Yo también tengo mis poderes. Karen, te veo el 27 de agosto con la torta en tu casa. ¡Eso! ¡Me llegó! ¡Ya, no, besito! Este ha sido el mejor regalo de haber conversado con usted. Me dijiste tener mi arcano y todo, ya es un lujo, así que muchas gracias. Acuérdate, los enamorados. Honra, saludo a todos los que estuvieron ahí en sintonía, ojalá puedan compartirlo además y distribuirlo para que más gente sepa que están con Upa Chalupa todos los días. Gracias, chiquillos. Gracias, Romina. Gracias. Linda Romina. Gracias, Romina. Chao, Kiwi. Nos vemos mañana a las 9 en su zona X. Chao, chao. Gracias por todo. Chao, Karen. Eres la mejor. Besitos. Chao, chao. Chao, Romina.